Bien, definitivamente los últimos acontecimientos en Guatemala en relación a los privados de libertad, por supuesto, el motín que se realizó en la granja Pavón, desató muchas dudas y por supuesto mucha polémica a nivel nacional e internacional. El sistema penitenciario en el país ha colapsado. Hay una anarquía en las cárceles del país, por ello pues analizamos este tema con expertos. Me acompaña Andrea Barrios, quien es analista en el sistema penitenciario del colectivo Artesana, que le damos la bienvenida esta noche. Licenciada, muy buenas noches. Mucho gusto, buenas noches. El tema es bastante interesante y a la vez preocupante. La situación en las cárceles del país. Un sistema que no es de los últimos meses ni de los últimos años que ha colapsado. Esto viene de años atrás, de 10 años atrás. ¿Cómo lo ve usted como analista en este sistema? Bueno, efectivamente, la responsabilidad y la actuación del Ministerio Público como ente responsable de la persecución penal ha generado en el país pues una gran cantidad de personas detenidas en prisión preventiva y que pasan mucho tiempo en el sistema penitenciario por las limitaciones que tiene el sistema de justicia. Además, se emiten aproximadamente 700 sentencias condenatorias durante cada mes a nivel del país, lo cual genera que entonces estas personas van a permanecer durante una temporalidad en el sistema penitenciario. Y el sistema de justicia no entiende que en las condiciones actuales que tiene el sistema penitenciario pues han ido generando una bomba de tiempo, solamente tener a las personas en un encierro sin que esto vaya acompañado de políticas públicas y de coordinación interinstitucional donde haya una atención para estas personas, una clasificación de las personas y que realmente se cumpla con lo que está establecido en la ley de un régimen progresivo y una separación de acuerdo a los perfiles. Por lo tanto, tenemos simplemente personas que están ahí, que ahí permanecen, que no tienen ningún tipo de apoyo, ningún tipo de acompañamiento, ningún tipo de trabajo y que obviamente pues el estar en el no hacer nada pues genera, digamos, condiciones inadecuadas de convivencia, luchas, por supuesto la crisis económica que atraviesa el país se ve reflejada adentro con mayor razón, porque entonces todo ahí se dificulta más la sobrevivencia. Hay que entender que un privado de libertad requiere de recursos económicos para poderse alimentar, porque la comida que el sistema penitenciario proporciona pues no es en no muchos casos, pero tampoco es comible. Por las condiciones en las que llega, no es suficiente. Además, todas sus necesidades básicas de higiene, de vestimenta, pues las tiene que cubrir y además tiene una familia afuera que requiere además que le proporcione y le genere ingresos y eso hace que las personas pues de alguna manera pues empiecen a cometer ilícitos o continúen o involucren a la familia a cometer ilícitos debido a esa condición en la que se está. Claro, Andrea, podríamos también a esto sumarle el perfil de los elementos del sistema penitenciario que por supuesto pues no está adecuado al nivel de seguridad que se debe tener, tomando en cuenta que hay un hacinamiento en cárceles. Vemos en Pavón, por ejemplo, en este centro carcelario, que existían como 60 guardias para más de 2.200 privados de libertad. 60 guardias en dos turnos, de 30 cada turno, más los que están durmiendo, más los que están en actividad, más los que van a cubrir diligencias afuera con privados de libertad, servicios médicos, tribunales y otras actividades que, por la cual tienen que salir, lo cual fácilmente hace que ese centro debe haber estado custodiado por al menos 13 guardias cuando sucedieron los hechos. Exacto. Efectivamente, el sistema penitenciario tiene una debilidad muy grande en cuanto al tema de la carrera penitenciaria. No existe una carrera. El perfil de los guardias penitenciarios es sumamente débil. En la mayoría de los casos, el privado de libertad tiene mayores conocimientos académicos y culturales que un mismo guardia penitenciario que ha tenido poco acceso a educación, poco acceso a servicios y a la posibilidad del desarrollo y por lo tanto con esa condición tan desigual o igual que el privado de libertad, pues por supuesto que son fácilmente presas de cometer también delitos y favorecer este tipo de ingresos, de ilícitos o de favores o de otro tipo de acciones
que no van, digamos, de acuerdo a su, al cumplimiento de su trabajo, porque obviamente tienen necesidades básicas que cubrir. Yo siempre pongo el ejemplo, un privado de libertad o una privada de libertad no debe si quieren no se come el rancho, y si su familia y los apoyos que tiene se lo permiten, no se come la comida. Exacto. El guardia se la tiene que comer, porque no tiene alternativa. No tiene otra opción. Porque la comida que recibe el guardia es la misma. Las condiciones en las que duermen las personas que son guardias son verdaderamente lamentables. Ellos, si en el centro penal no hay agua, igual no tienen agua, igual no tienen condiciones adecuadas de higiene, no tienen mobiliario adecuado y no tienen una alimentación adecuada. Entonces, están igual o peor que la persona privada de libertad. Claro, de hecho, tenemos entendido, según los últimos estudios, que los centros carcelarios fueron construidos con un modelo para esa época. Actualmente, el hacinamiento, las necesidades y las demandas actuales, y por supuesto, como usted dice, que todo pues, privado de libertad va por diferentes delitos, y muchos de ellos van solo por prisión preventiva. Entonces, no se está adecuando a la gente, al lugar o a la temporalidad necesaria, por lo que pasan estas cosas. De hecho, surge la lucha de poderes. En este caso, pues la lucha de poder fue lo que llevó precisamente al motín de este lunes. Así se cree, así se está investigando, pero desde luego hay mucha gente que tiene que correr un riesgo. Como usted dice, hay mezcla de personas que tal vez no tienen el mismo delito, la misma intensidad o temporalidad de condena como otros privados de libertad. Mire, en principio es que personas que tienen condenas muy largas no deben de estar con personas que en algún momento podrían obtener su libertad o que están cercanas. La vinculación o la relación entre personas que están todavía en proceso, que están en prisión preventiva, con personas que están en cumplimiento de condena, tampoco es favorable. Principalmente aquí hay... Y no estoy hablando del caso paradigmático, porque pues esta persona tenía otros delitos por los cuales se le estaba persiguiendo, y pues aunque se ha hablado que estaba pronto a salir, yo considero que no es el caso. Tiene otros casos más que afrontar. Sí, del caso de corrupción, del sistema penitenciario y otros. Pero el tema es que generalmente mueren personas. Este año falleció otro militar retirado, el del caso millonario del aeropuerto, de manera violenta dentro de un centro penitenciario, y era una persona que sí tenía ya programada audiencia para lograr su libertad. Entonces, el problema es que si se mezcla, y fue a parar a un centro de máxima seguridad, donde se venían dando una serie de incidentes violentos, y ahí lo fueron a meter cuando tenía en el próximo mes una audiencia de redención. Por lo tanto, ese tipo de errores que se cometen, que podría yo decir que son sin intencionalidad, pero como el Estado es responsable siempre, claro, por acción u omisión, tiene la responsabilidad de no tener realmente personal especializado para el diagnóstico, para la ubicación y para el tratamiento de las personas y el trato de las personas, que debe ser acorde a su perfil, a su condición y al proceso que están enfrentando. En el caso de las mujeres, yo le puedo decir, ninguna mujer es abordada en la problemática de violencia que pudo llevarla a estar en esa condición. Y muchísimas mujeres han salido de ser amas de casa a estar en un centro penitenciario. No conocen la sociedad, no conocen el mundo, no saben nada del proceso que están enfrentando, y no existe ningún tipo de acompañamiento por parte del sistema penitenciario para la orientación, el apoyo y crearle condiciones a esa persona para que cuando salga haya aprendido qué fue lo que la llevó y haya superado esa situación que la llevó a estar en esa condición. Claro, Andrea, esto pues obviamente tiene una línea y una consecuencia. El mal manejo o la incapacidad en sistemas de justicia en el país de llevar los procesos, de condenar a las personas o de ligarlas a procesos y prisión preventiva, lleva a estas personas, obviamente, como usted dice, por delitos menores a compartir con personas con delitos mayores. Pero con la destitución del director, ¿se arreglan las cosas, Andrea? ¿O realmente solo es lo que hemos hecho durante tantos años? Cuando surge un problema, surge una trifulca, surge un motín, hay muerte, lo que se hace es destituir al director. ¿Se soluciona eso?
¿Es esa la solución inmediata o se deben de tomar otras acciones? Mire, yo creo que tiene sus pro y sus contra. El pro es que es lo que la sociedad quiere, es lo que corresponde. Sin embargo, es la persona que debe responder, en este caso el doctor. Lamentablemente sobre él hay 56 muertes, porque no son las 14 del día lunes. Claro, la sociedad se centra en las 14, ¿verdad? Hay 56 personas fallecidas durante lo que va del año, ¿verdad? Y ahí hay responsabilidades específicas que tiene el personal penitenciario, que tiene a su cargo el control de los centros, que tiene a su cargo los ingresos y el personal asignado a cada centro. Por lo tanto, yo creo que el quitar al director le da una respuesta a la sociedad guatemalteca. Sin embargo, yo creo que el sistema penitenciario ha llegado a un nivel de problemática que lo que se debiese crear, más que seguir nombrando un director, que en este momento han sonado algunos nombres de personas que ya estuvieron en el sistema penitenciario y que tampoco fueron ejemplo o tuvieron grandes avances o logros en su administración, y que además en el momento en que estuvieron ya no tiene nada que ver con la realidad que se está viviendo en este momento dentro del sistema. Pero la recomendación que nosotros le hemos hecho al actual ministro es crear una comisión de sistema penitenciario donde se involucren otros actores, donde haya participación en la búsqueda y en la solución de los problemas por parte de diferentes actores. Si bien es cierto, la Política Nacional de Reforma Penitenciaria que se sacó a luz y está aprobada desde el año pasado, tiene muchas limitaciones, tiene ciertas deficiencias y hay ahí algunas cuestiones de pretender privatizar algunas cuestiones dentro del sistema, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Sí es un punto de partida para que los actores y las instituciones responsables de todo el sistema de justicia se sienten y analicen, porque mientras la efectividad del Ministerio Público siga recargando a este sistema, sigan habiendo capturas como las que han habido en los últimos meses, donde son 50, 70 personas que van de un solo para adentro, sin que se haga una estrategia en ese sentido, pues el sistema va a seguir colapsando. Y hoy Guatemala tiene una realidad que no es la misma que en ningún país de América Latina. Y es que el sistema penitenciario guatemalteco dejó de ser de los pobres y pasó a ser de los ricos, porque los casos de cooptación del Estado, de la cooperacha y todos estos últimos de alto impacto y donde involucran a exfuncionarios y empresarios, pues genera un interés mayor, obviamente, de tener a personas allegadas a sus núcleos al frente del sistema penitenciario y en puestos claves. Por lo tanto, sí, es un momento crítico del sistema donde el ministro yo creo que no podrá nombrar tan fácilmente a un director, porque ahora tiene otros intereses, otros frentes a los cuales también debe enfrentarse. Claro, Andrea, podríamos decir entonces que el control de las cárceles no está ni ha estado en manos de las autoridades, sino que actualmente existen pues diferentes grupos con intereses muy particulares, pero que están concentrados dentro de las cárceles. Yo creo que hay intereses, por supuesto, económicos dentro del sistema por parte de personas que están privadas de libertad, pero sí hay una responsabilidad de las autoridades en el descontrol. Porque hablamos de que el control lo tienen los privados de libertad. Entonces pareciera que pobrecita la institucionalidad del Estado que no logra. Sí. Yo creo que ellos son responsables con premeditación del descontrol que se tiene en el sistema penitenciario.